estamos preguntando es si la Liga de la Justicia se parece más a Escuadrón Suicida o a Wonder Woman. Yo no lo sé porque aún no la veo, así que este video está sin spoilers y les traigo algunas curiosidades o datos que deben saber antes de ver esta película. Y todos roguemos para que esta película sea más parecida a Wonder Woman que a Escuadrón Suicida. Yo soy Lali, bienvenidos nuevamente a mi canal. Lo primero que debemos conocer antes de ir a ver esta película para no decepcionarnos es que Wonder Woman no es la protagonista de la cinta. El protagonismo de esta película se reparte entre los personajes y el peso de toda la película no cae en Wonder Woman, así que no vayamos pensando que es una película sobre ella. En la película tendremos un viaje a la Batcueva y en este sentido hemos podido descubrir a lo largo de todo este tiempo que justamente las escenas que se desarrollen en ese lugar van a ser las más cómicas de toda la película. ¿Esto será verdad? ¿Será mentira? De verdad creo que la única forma de comprobarlo es ir corriendo ahorita a ver la película. Pero espérense, terminamos de ver el videíto primero. Otra cosa importante que muchos de los fanáticos están pidiendo que por favor no suceda es que esta película no tenga el humor que suelen tener las películas de Marvel. Es decir, queremos que esta película tenga humor, pero no queremos que se vuelva un Marvel 2. Queremos que DC nos entregue algo diferente en su universo cinematográfico extendido. El regreso de Superman estaba confirmadísimo desde que comenzaron a correr los rumores acerca de esta cinta. Y obviamente ahora en los últimos días hemos podido ver que dentro de todas las conferencias se encuentra Henry Cavill, así que obviamente Superman va a aparecer. Lo que he ido viendo por ahí por internet es que a muchos no les cuadra cómo es que regresa Superman a este universo, así que vayamos a comprobarlo. Otro dato curioso que hay sobre la Liga de la Justicia es que hay diversidad racial, literalmente. Todos y cada uno de los personajes es de un lugar diferente y también los actores, por lo cual quieren involucrar a toda la comunidad. En cuanto al enfoque que quiere tomar DC para todas sus películas y este universo que está empezando a crear, nos comentan que en la primera fase en donde tenían las películas de Batman y Batman vs Superman, intentaron que el tono sea totalmente oscuro, profundo, que sea algo denso, y realmente no funcionó. A los fanáticos no nos gustaron tanto esas películas. Sin embargo, fueron cambiando un poco el tono con la película de Wonder Woman. Y el director nos cuenta que en esa oportunidad se dieron cuenta que funcionaba el humor en las películas de superhéroes, así que también han tratado de incorporarlo para esta película. ¿Habrá funcionado o no habrá funcionado? ¿Será una copia de Marvel? Otro dato curioso que tenemos es la importancia de las cajas madres. Si ustedes conocen el universo de DC van a entender de lo que estoy hablando. Todos sabemos que las cajas madres serán los elementos cósmicos que Darkseid necesita. Por lo cual tendremos tres cajas madres, una para las Amazonas, una para los humanos y otra para los Atlantes. Otro dato curioso es que esta película es la más grande de todo DC Comics. Realmente es la más grande en cuanto a la cantidad de personajes protagonistas que hay en la cinta. Y al mismo tiempo la más grande en cuestiones de presupuesto. Obviamente, han tenido que invertir todo el presupuesto del mundo para poder apostar en una película como esta. Se ha hablado acerca de retomas en cuanto a algunas escenas de esta película. Hay escenas en los trailers que nosotros hemos visto, pero en la película van a estar cambiadas. Lo mismo que sucedió con Thor Ragnarok, que en el trailer vimos, por ejemplo, a Odín como un vagabundo y luego en la película lo encontramos de una manera diferente. Igual, en esta película han habido algunos cambios. El director nos comenta que algunos fueron por cuestiones de spoilers, no querían adelantar tanto en los trailers, pero sí querían generar expectativa. Y otra porque una vez que tenían armada toda la película, sentían que algunas partes, algunas escenas necesitaban un cambio para poder funcionar con todo el producto. Ahora sí que ya conocemos todos estos datitos acerca de la película, podemos ir corriendo al cine, verla y tener nuestra opinión. Yo voy a ir a verla este sábado gracias a mis amiguitos de Claro Club. Así que ustedes cuéntenme qué día van a verla, la película ya se estrena. Así que en los comentarios espero sus opiniones acerca de la película, ¿no?